año 76, en el mero día 10 de abril, nació en Tenestepango, ahí empezó a vivir. En Ciudad Ayala, Morelos, su historia comenzó así. Él tenía ya 23 años, al ejército ingresó. Su madre le suplicaba que dejara esa labor, por miedo a que algo le pasara. Ezequiel su deseo cumplió. Ezequiel Rodríguez Pérez para USA emigró. Varias veces cruzó en vano, la migración lo regresó, pero él nunca se rendía hasta que al fin lo logró. Ya lo esperaba su hermano, con ansias lo recibió. Él llegó a lo que iba, hasta Nueva York llegó. Y a los 3 o 4 días en una empresa trabajó. Cortando árboles él trabaja, gana muchos billetes verdes, y donde quiera se los gasta. Por eso él mucho se divierte. El dinero hay que disfrutarlo, nada te llevas cuando mueres. En un carro deportivo se pasea con su hermano. Se baja jipeos y bailes con el pelón y más amigos, con mucha raza de la Unión, que son puros gallitos finos. Les manda un saludo y abrazo para Luis y sus hermanos, que lo han sabido apoyar y nunca se han hecho para atrás. Y no olvida de sus padres, que muy pronto espera mirar.